Pocos destinos gastronómicos en el mundo ofrecen tanta variedad de herencias culinarias y sabores como Buenos Aires. En esta primera temporada de Aventura Gastronómica Argentina, me acompañan distintos chefs para probar los platos más tradicionales de esta región y hacer una nueva versión, pero respetando su esencia. Juntos visitamos restaurantes, mercados y productores locales en busca de ingredientes únicos de cada lugar. Soy Tefi Russo y desde Buenos Aires los invito a vivir conmigo esta aventura gastronómica. No solo es el lugar donde nací, sino también el que despertó mi amor por la cocina. ¡Allá vamos! Para darle inicio a esta primera temporada de Aventura Gastronómica Argentina, estamos a unos 90 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, exactamente en Carlos Ken. La parrilla es la protagonista del episodio de hoy. Acá hacemos el mejor matambre de la zona. ¡Qué rico que está! Reversionamos un clásico argentino. ¿Vamos? ¿Vamos a probar? ¿A probar? Elegimos cuidadosamente todos los ingredientes. ¡Mirá lo que te vas a llevar! ¡Mirá! ¡Qué lindo! Empiezan a salir. Y nos entregamos al poder de los fuegos. ¿Quema? Hay gauchos, hay caballos y en el aire se percibe el aroma a leña que se mezcla con ese olorcito asado. Es el lugar ideal para darle inicio a esta aventura criolla. Hoy invitamos a la chef Patricia Ramos, que dirige Nuestro Secreto, el restaurante especializado en parrilla del Hotel Four Seasons, que además cuenta con una gran cava de carnes. Si hay alguien que sabe de carnes, fuego y sabor, esa es Patricia. Mi cocina de hoy es una cocina de fuegos y la conexión del fuego con la infancia y todos los sentimientos que me lleva. Cuando veo a la gente comer, me da mucha satisfacción. Yo lo que quiero es que la gente disfrute y se lleve la mejor experiencia. ¡Hola, Patricia! ¡Hola, Steffi! ¿Cómo andás? Muy bien. Vamos a recorrer Carlos Ken hoy, que es un pueblo gastronómico divino. ¿Te parece si empezamos nuestra aventura? Vamos. Vamos. Lo bueno es que hoy en día, con todo este furor y la moda gastronómica, vuelven a resurgir estos pueblitos que están cerca de Buenos Aires. Eso es lo lindo, porque, bueno, están muy cerca de Buenos Aires. Te sentís en un lugar desconectada. Vamos a ir a La Escondida, que es un restaurante donde hacen un matambrito. Ya estuviste hablando con... Muy famoso. Ya estoy hablando con Hugo, que es el que nos va a recibir. Y ahí, una vez que lo probemos, nos vamos a inspirar para hacer nuestra reversión. Hola, Hugo. Hola. ¿Cómo le va? Bien, ¿ustedes? Hola, Hugo. Hola, ¿cómo estás? Bien. Me dijeron que usted es famoso por acá. Acá hacemos el mejor matambre de la zona. ¿Cómo se llama? ¿Matambrito? Alibrito. ¿Qué tiene de distinto a un matambrito que podemos hacer en casa? Bueno, claro, porque el matambrito alibrito va relleno. Lleva más o menos 45 minutos para hacerlo, muy despacito. Acá estamos hablando leña. Estamos acá, es leña. Leña. Por ejemplo, yo veo esto acá, Huguito. Sí. ¿De qué estamos hablando? Esa es una planta de mora. ¿Mira? ¿De mora? De mora. Hacen mucha brasa y especialmente para esto. A mí me gustaría, si le parece, mientras usted termina el matambre al librito, ¿nosotros podemos pasar a hacer un flan? Si podemos pasar mientras usted termina. Sí. Nos vinimos a la cocina de La Escondida. Yo estoy feliz porque no puede ser más criolla esta cocina. Tenemos una flanera ya caramelada con el caramelito que empieza a crujir y yo ya tengo el recuerdo de la abuela haciendo el flan. Y no hay, después de un asado, comer un rico flan. Bueno, en este caso te voy a hacer un cambio. Y en vez de comer el tradicional flan con el dulce de leche arriba, que me encanta, pero vamos a proponer hacer uno distinto y es ponerle el dulce de leche adentro del flan. Wow. Unos 6 huevos necesito. Leche caliente, medio litro de leche. Y al medio litro de leche le voy a agregar un pote entero de dulce de leche. Nos evita ponerle azúcar. Y ahora lo que voy a hacer es mezclar, integrar el dulce de leche con la leche. Y ahora sí le agregamos los huevos. Esto ya está listo para ir al horno. Mientras comemos el matambrito, después tenemos listo el postre.
Acá viene el del plato. ¡Qué espectacular! Wow. Muchas gracias. Qué difícil para Hugo servirle un matambrito a una parrillera. Yo siempre rescato sabores, voy testeando a ver qué puedo incorporar en algo de lo que yo hago. Siempre encontrás algo nuevo. Qué rico que está. Yo le tengo un miedo un poco al matambrito de vacuno, ¿no? ¿El de cerdo es como más terreno seguro? El de cerdo sí, vamos a... Ya sabés que va a ser tierno siempre, digamos. Pero el vacuno, bueno, es un lindo desafío. Cuando emprendés a hacerlo, ya después te sale siempre igual. Mira, la verdad que mi idea inicial era hacer un matambrito de cerdo. Pero estando acá, con vos, yo me siento más segura, así que el matambrito vacuno lo voy a respetar. Sí. Vamos a reversionar el resto. Acá en la zona hay un productor de gírgolas. Podemos ir a visitarlo y ver qué nos puede ofrecer. ¿Cómo lo ves el matambrito con la gírgola? Está bueno, ¿no? Está bueno. Producen miel también. Así que podemos hacer algo también. Me gusta mucho cocinar con miel. Podemos hacer algún vegetal con la miel también. Podemos ir a buscar, sí, algún vegetal, tal vez para alguna guarnición. Mira, a mí lo que se me ocurre es, este está relleno, lo podemos hacer a la pizza, le podemos poner un queso cremoso. Sí, las gírgolas grilladas. Me encanta. Por arriba. Ya vengo con los postres. Mirá lo que sé. ¡No! ¡Qué alegría! Gracias. Estamos listas para probar nuestro flan y vamos a seguir con nuestra aventura criolla. Vamos a buscar todos los ingredientes para reversionar nuestro matambrito. Llegamos a nuestra primera parada, una huerta orgánica. Nos vamos a dejar llevar por lo que nos ofrezcan, que haya para cosechar. Bienvenidas. Con Car me agarraron con las manos en la masa. Te agarramos laburando. ¿Cómo anda? Me agarraron trabajando. ¡Qué placer! Con la mejor cosecha del planeta. ¿Saben qué es? ¿Qué nos vamos batatas. A llevar? Batatas. Viene espectacular. La batata a mí me encanta porque es una raíz y que nosotras nos manejamos por el calendario biodinámico de los ritmos de la luna. Cuando el ritmo de la luna está en menguante, ahí nosotras plantamos y nos garantizamos de que esta batata salga en óptimas condiciones. Ya ahí la estamos viendo. La tipa quiere salir para irse con ustedes a la cocina, me parece. Ya está preparada. Ya quiere, ya quiere. Entonces, aprendemos a cosechar batata. ¿Quién va a ser la que coseche? Yo cosecho. Está preparadísimo, bueno, escúchame. Venga, métele con ganas. Ahí va. Y ahí, eso, apretás y empujás que la pala vaya metiéndose abajo de la plantita completa, abajo. Y ahí la movés. Muy y ahí, va. De nuevo, nos estás vas. Haciendo quedar bien. Vas, dale. ¿Voy de más? Nuevo. Voy más. Mirá las que se asoman. La cantidad, por eso. ¡Ah, güey! ¿De una planta cuánto? De una planta, entre un kilo y medio, según las bendiciones de la Madre Tierra.